Fanelas Dulcecita. En las bravas tierras de Santander, en donde la belleza del paisaje y la pureza de sus aguas abrazan los frutos de la naturaleza, se encuentran los cañadulzales más frondosos, llenos de color, sabor y con la dulzura necesaria para producir el mejor alimento energético que el ser humano pueda llegar a disfrutar. Fanelas Dulcecita. En la finca La Fe de la vereda Latillo del municipio de Ocamonte, cerca a la majestuosidad de las cascadas de Juan Curí, se encuentra la planta de producción de panela más tecnificada de la región. Allí, a 37 kilómetros de San Gil, capital turística de Santander, y después de un recorrido de una hora hacia Charalá, desviándose por el puente Palenque, se puede apreciar cómo la producción panelera se gesta desde la preparación del terreno, generando un cultivo sano y natural, que una vez en su punto, es recolectado y trasladado hacia el trapiche, para transformar la caña de azúcar en panela de la mejor calidad. La experiencia de llevar más de 200 años en el proceso de cultivo de la caña de azúcar, hace de Fanelas Dulcecita una empresa familiar que, en búsqueda de la excelencia, decidió emprender la tecnificación de este producto. Nosotros por tradición hemos sido cultivadores de caña y siempre hemos sacado panela. Desde mis abuelos, después mi papá, después nosotros. Y la idea pues era no dejarnos sacar de, como de esta herencia que ellos nos dejaron. El proceso de evolución ha sido muchísimo. Antes pues prácticamente se sacaba una panela de artesanal, donde se contaba que la panela la catalogaban era como un endulzante. Y ahora la panela es un alimento y en esa forma pues también nos dedicamos a sacar una panela de calidad, sabiendo de que es, va a ser un alimento para muchos niños y para muchas personas que van a poder sobrevivir. Y sabiendo también de que es una panela que está vendida a nivel nacional, dando a conocer el pueblito de Ocamonte a través de la empresa La Dulcecita. Toda esta experiencia dio como resultado una empresa llamada Agroinnova, que a través de la panela ha generado un alimento rico en proteínas, saludable y generador de energía. Gracias al desarrollo e innovación tecnológica de Fanelas Dulcecita, se crearon los cubos saborizados Ave Real, que permiten disfrutar de una buena taza de alimento energético en cualquier momento con facilidad. Las proyecciones de Fanelas Dulcecita es crear productos innovadores, incentivar el consumo de productos como la panela, que son endulzantes naturales, que son productos que nos dan energía, y las proyecciones de aquí al 2015 es posicionar los productos a base de panela, las aromáticas, los cafés, los chocolates, las bebidas como la chocopanela, que va dirigida a los niños, a los ejecutivos. Queremos que de aquí en adelante consuman más panela y marca Dulcecita y marca Ave Real. En los diferentes procesos como el cultivo, la recolección y la producción, se cuenta con el apoyo de los habitantes de la zona, quienes laboran en los diferentes oficios que se necesitan para fabricar la panela. Hemos innovado nuestro producto en muchas más presentaciones también y en la calidad, donde no ya hace muchísimos años de que no echamos ninguna clase de químico, sale una panela de muy buena calidad. Muy limpia, todo es en acero, todos los empleados están con sus uniformes, con sus tapabocas, con todos los exámenes que exige la Secretaría de Salud. Me parece chévere, me anhela y me siento orgulloso de estar colaborándole a esta empresa. Me parece que vamos bien hasta ahora. Y también es muy importante que un trampiche como estos le den trabajo a la gente de la misma región. Y uno se siente orgulloso porque don Chepe Arenas le paga lo que de verdad el obrero se gana, es justo, así como lo está pagando, uno se siente orgulloso con la plata que le da uno del jornal. Muy bien, muy bonito, un trapiche elegante, calidad. No, muy bonito trabajar en esta empresa. Se trabaja con todas las reglas adecuadas necesarias de toda la higiene. Y creo que en esta región es el único trapiche que está con todas las reglas necesarias que se necesitan para esta producción. Han sido grandes los cambios. Cuando yo vine estaba, o sea, sí estaba el cuarto moldeo, pero no estaba así cuando empecé a venir. Y ya ahorita está parece una clínica.
El desarrollo de la planta de producción de panela Dulcecita es innovador y cuenta con la tecnología necesaria para garantizar que el proceso de generación de la panela tenga como resultado un producto 100% natural, de óptima calidad, elaborado según las normas de higiene establecidas por la reglamentación en normas nacionales e internacionales. La garantía de que estos productos a base de caña y panela cumplan satisfactoriamente con los requisitos de calidad alimentaria se basa en la formación y capacitación de sus empleados y operarios, que interactúan en la planta de producción y de empaque. Ellos están capacitados y cuentan con la indumentaria adecuada para la manipulación de alimentos, lo que permite que el producto esté listo y apto para el consumo humano. Nuestros productos cumplen con los máximos estándares de calidad, desde los cultivos, donde hay buenas prácticas agrícolas, en la elaboración de la panela, donde se examinan los factores que influyen en la calidad de la misma. Posteriormente llega nuestra planta de empaque, donde evaluamos los factores como humedad y temperatura, y los proveedores de nuestros empaques y las etiquetas también se les evalúa para cumplir con la calidad. Asimismo, contamos con la tecnología necesaria para que nuestros productos sean óptimos. El talento humano de Panela Dulcecita cuenta con todo el conocimiento, la capacitación y las técnicas necesarias para cumplir con sus labores efectivamente. Ahora, con la implementación de tecnología de punta en el proceso de producción de los derivados de la panela, se ha logrado un reconocimiento en el mercado, gracias a la calidad, higiene e innovación de la empresa Agroinnova, fabricante de panela Dulcecita y de los cubos saborizados Ave Real, alimentos que han transformado el mercado de las aromáticas y la degustación de un producto colombiano como lo es la panela. Actualmente nuestra meta principal es llegar a la gente joven. Entonces, para eso estamos implementando un proceso para que la panela sea totalmente instantánea, como actualmente las personas quieren preparar las cosas rápido. Entonces, la panela la estamos haciendo de una forma instantánea, la panela o azúcar integral. Entonces, estamos desarrollando nuevos productos, como son los cubos de panela instantánea con aromáticas, con cafés, con chocolates. Los cafés los hacemos en diversos sabores, como es cappuccino, mocachino, brandy, caramelo, aromáticas de maracuyá, limón, canela, chocolate, panela con chocolate, clavos y canela. Entonces, estamos tratando de diversificar el producto para llegar a todas las personas. La mayor inversión que hemos hecho es marketing, el conocer qué quieren los clientes, cómo quieren los clientes el producto. Innovar es lo más importante, darle valor agregado y que ese valor agregado no signifique que el producto va a ser inalcanzable. El crecimiento de Panela Dulcecita se lo debemos al apoyo que nos han dado las grandes superficies en las cuales estamos actualmente. De igual forma, pedirles el apoyo a las cadenas del país y a los que manejan el mercado regional que cuenten con el portafolio de Panela Dulcecita, que es un producto de máxima calidad. Para el año 2015, Panela Dulcecita y Ave Real serán dos marcas de una de las empresas agroindustriales con mayor aporte social en Colombia, abarcando mercados en la totalidad del país, siendo un gran aporte al desarrollo de la región y manteniendo el sabor y calidad de sus productos, a la vez que se entrará en más mercados internacionales para dar a conocer el placer y dulce sabor de nuestra panela y sus derivados. Empezamos con supermercados pequeños en la región de Santander, como lo son Cajazán, La Canasta, Más por Menos, y así fuimos creciendo, ya con las cadenas de supermercados que están en los puntos a nivel nacional. Después de eso vino un proceso para llegar a las exportaciones.
todo empezó haciendo consolidaciones con bocadillo, consolidamos los contenedores con bocadillo para llegar a los clientes del exterior, así como lo es Canadá, España, Italia. El cliente de España pues lleva sus productos también a Inglaterra. Disfrutar de una de sus aromáticas hace de Ave Real la posibilidad de estar más cerca de la naturaleza con un solo cubo de panela saborizada. Panelas Dulcecita y cubos Ave Real, el dulce sabor del campo colombiano.